Hola, hola, aló. Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Vamos a empezar. Espero que me estén escuchando. Me avisan si hay algún inconveniente. Indiquen si se escucha en el chat, por favor, o no se escucha nada. Ah, ya, sí se escucha, ¿no? Bien. Aunque en la presentación está el tema que vamos a tratar hoy, es decir, análisis combinatorio, es una especie de antesala de las probabilidades y todo esto se mezcla con estadística porque luego de estudiar probabilidades otra vez se toca un pequeño punto relacionado con la estadística. ¿Sí? Entonces, todo esto es un grupo de temas completamente relacionados entre sí, ¿ya? Entonces, tienen que acordarse, pues, de todo lo que estamos estudiando. Bien, antes de entrar al tema, quisiera presentar la siguiente información. Respecto a la práctica calificada que dieron hace poco, esta es la tercera, ¿no? Hubo resultados que vale la pena analizar. En aritmética, miren cómo estuvo la cantidad de correctas, incorrectas y en blanco, ¿no? Las barras azules son las que indican correctas. De las cuatro preguntas de aritmética, la cuarta fue la que más respondieron. Y en promedio ustedes han sacado, digo ustedes, me refiero a los 1.900 alumnos que rindieron la prueba, en promedio la nota ha sido 8. Pero ha habido una buena cantidad de 20, 244 20, lo cual indica que este 8 es un poco engañoso, ¿no? Porque 8 quiere decir que los alumnos hicieron más o menos dos preguntas buenas, nada más. En promedio, en promedio. Ustedes, por ejemplo, como aula, tienen algunos 20, vamos a ver cuántos. Esta es la estadística de todos los estudiantes que llevan el curso. Pero acá hay una sobre ustedes, ustedes son BPM 009, ¿no es cierto? Ya, el aula BPM 009 tuvo este desempeño. Miren, en la tercera y en la cuarta es donde más acertaron, un poquito menos en la primera y en la segunda. El total de 20, acá ha habido 7 20. Felicitaciones a los dueños de esos 20. La nota promedio en ustedes, en su aula es 8,3, del promedio general es 8, ¿no? Es un poquito más que el promedio. Aquí tenemos los de más detalles estadísticos, pero de repente lo que quieren es más o menos una pequeña, un comentario sobre cómo fue cada pregunta, ¿no? Aquí tienen la pregunta 1. No sé si la hicieron. ¿Se acuerdan cuánto salía en la 1? No. El histograma muestra la distribución de frecuencias simétricas, sí, se nota la figura que es simétrica. Y piden, a ver, la mayor de las modas. Hay dos modas, una a cada costado, entonces la mayor es la del último intervalo. Como los intervalos son fáciles de hallar porque el primer punto empieza en 2000 y el último termina en 12.000 y son de igual amplitud. Entonces, por diferencia, 12 menos 2 daba 10. Entre 5 clases serían 2 cada amplitud. Iba avanzando de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Se acuerdan de eso, no? Espero que lo hayan intentado resolver. Entonces, la moda está en el último intervalo que empieza en 10 y termina en 12. Por eso es que las respuestas todas van más o menos en ese rango de 10 a 12, ¿no?
A ver, ¿quién se acuerda cuántas salen esta? ¿Cuántas salió? A ver, vayan haciéndola. Ah, Oscar Romero dice que sale la A. Muy bien, muy bien. Claro, para calcular la moda exactamente, al número 10 había que aumentarle la diferencia, ¿no? Diferencia 1, que es, no se nota, pero por el dato que hay 240 hogares, lo dejo como tarea más tarde, lo hacen. Le van restando las frecuencias. ¿Ya? Y hay frecuencias conocidas, ¿no? Una, a ver, hay dos frecuencias que valen 40 y una que vale 50. Le restan esas, creo que sale 110, y reparten en dos mitades, 55 para cada barra de estas grandes, ¿no? Entonces la barra más grande tiene alturas o frecuencias 55. La primera diferencia sería 15, porque a 55 le tienen que quitar 40. Y la segunda vale todos los 55 porque hemos explicado este caso. Entonces, D1 sería 55 y, perdón, 15, ¿no? 15. Y D1 más D2 sería 15 más 55, o sea, 70. Y todo eso se multiplica por la amplitud que es 2, o sea, 15 sobre 70 por 2. A ver, jóvenes, mentalmente, 15 sobre 70 por 2 es 30 séptimos o 3 séptimos. 3 séptimos es 0,42, ¿no? Es 42,8, por eso es que se redondea a 43. Sale la A aplicando a la fórmula de ¿cómo se llama esto? De moda. Si han entendido, así podemos ir comentando cada pregunta. ¿Ya? A ver si intentan un pequeño desarrollo para la segunda. Acá está. Edades de cinco hermanos. Dice que están en progresión aritmética creciente, o sea, una mayor que la otra, ¿no? La varianza de las cinco edades es 18. ¿Cuál es la razón? La separación entre el mayor y el menor. La razón aritmética es la diferencia. A ver, ¿cómo se hace este problema? Bien, en este problema se aplica la definición, o sea, cada dato menos la media. Eso es una desviación, ¿no? Y al cuadrado, ¿no? Luego se suman los cuadrados y se divide entre el número de datos, que son 5, ¿no? Y como están en progresión aritmética, la media de ellos es justo el término central, el tercer hermano. Y las diferencias, si van de R en R, R es la razón, sería 2R, R, 0, R y 2R. O sea, las diferencias en función de la razón son 2R, R, 0, R y 2R. Si eso lo elevan al cuadrado, tendrían 4R cuadrado más R cuadrado y así hasta llegar al último. Sale 10R cuadrado en suma de los cuadrados de las desviaciones. Lo dividen entre 5 y tienen 2R cuadrado. Si lo igualan a 18, queda que R cuadrado es 9, o sea, R vale 3. Si la razón es 3 años entre uno y otro, ¿cuál es la diferencia del mayor y el menor? Si del primero al último hay 4R de separación. 4 por 3, porque R vale 3, es 12. Entonces la clave sería la T. Ahí salía 12. ¿Entendido? Bien, y rapidito vamos a resolver la tercera. Dice datos de distribución de frecuencias, 5 intervalos de ancho común, ya está. Me piden la varianza. Cuando hay marcas de clase, solamente me faltarían las frecuencias, ¿no? Y hoy hay que repetir frecuencia porque es simétrica, ¿no? A ver, la tercera, o sea, la del centro, que es la más alta aparentemente, es el doble de la primera. Ojo, decir primera es lo mismo que decir quinta, ¿no?
La primera y la quinta son iguales. Entonces acá F5 es como decir F1. Entonces la primera es el doble de la segunda. O sea que prácticamente de todas estas, la más pequeñita es la segunda. A esa le ponen como 1. La segunda es 1, la primera sería el doble de la segunda, la primera sería como 2, y la de en medio sería el doble de la primera, o sea, como 4. O sea que las frecuencias son 2, 1, 4, y como es simétrica, es 2, 1, 4, 1, 2. Esas frecuencias se multiplican por los cuadrados de estas marcas de clase. Y se suman. Ah, no, de frente las diferencias, ¿no? Porque la media, cuando hay simetría, la media es 24, pues la marca de clase del central, ¿no? Esa es la media. Entonces, más fácil es por diferencias, ¿no? 24 está a 8 unidades de la primera marca, o sea, la primera desviación es 8. Y como van de 4 en 4, se nota, entonces. La segunda marca es 20, 24 menos 20 es 4. O sea, van elevando 8 al cuadrado, 4 al cuadrado, 0 al cuadrado, y esos cuadrados los multiplican por las frecuencias, ¿no? La frecuencia de la primera habíamos dicho que era 2, la segunda 1 y la última 4. Aunque esa última, la tercera 4 es por 0. Y asuman todo eso, lo dividen entre el número de frecuencia, o sea, el número de clases, en este caso son las, no, el número de frecuencias, ¿no? Y sale 28,8. La suma de las frecuencias creo que sale 10, ¿no? Sí, 2, 1, 4, 1, 2, sí, sale 10. Lo dividen entre 10. Sale 28,8 aplicando la definición. Y la última, un comentario breve para la última. A la última le hicieron casi la mayoría. Dice, se conocen los pesos de 750. Bien, en la primera clase hay 150 datos y en la segunda el 40% de 750, eso es 300. Si te piden la mediana, ahí nomás ya sacas tu cuenta que ya llegaste a la mitad, porque 150 más 300 es 450, justamente ya pasas de la mitad del total de datos. Entonces la mediana está en el segundo intervalo. ¿Bien? Los intervalos van de 10 en 10. Y si la marca de clase del tercero es 45, quiere decir que sus extremos son 40 y 50, o sea, justamente 10, ¿no? Pero ese es de la tercera clase. La segunda clase va de 30 a 40. Y la primera va de 20 a 30. Pero la mediana está en la segunda clase, como ya hemos comprobado, ¿no? O sea, entre 30 y 40. Por eso es que las claves, miren, todas empiezan con 30 y tantos, ¿sí? Para hallar la mediana hay una formulita, ¿no? Al límite de la clase mediana, que es, en este caso es 30, le tienes que sumar n medios, o sea, 375, menos la frecuencia acumulada anterior. Como solamente hemos llegado a la segunda clase, la anterior es 150, la acumulada es esa misma, ¿no? A 375 le quitas 150. Lo divides entre la clase mediana, que es la clase de la segunda clase, ¿no? O sea, 300. Y todo eso lo multiplicas por 10, que es el ancho de clase, ¿ya? Operas y sale la A, 37,5. Bien, entonces hemos aclarado brevemente todas las preguntas de la evaluación. No sé si tienen alguna duda sobre lo que hemos comentado. Marcaron, espero bien, los que sacaron 20, de seguro se acuerdan de sus respuestas. Ya, a ver, consulto, no sé si me están escuchando. ¿Quedó clara el comentario de esta evaluación? Digan por favor sí, no, que alguna otra duda que tengan. No hay comentarios. Bueno, lo voy a asumir como que todo anda ok.
Sí, todo claro según Yamil. Muy bien. Espero que uno de los 20 haya sido de Yamil, ¿no? Porque sin que intervine Yamil y más Saraí, ¿no? Saraí, después Yanina, Gates, no sé, supongo que ellos han sacado de Felicitaciones a todos. Pero ojo, no ha habido buenas notas, el promedio ha sido 8, porque en las preguntas de estadística, la mala suerte es que todo ha sido estadística. En estas preguntas hay tiempo, el tiempo se pasa volando. Cuando uno calcula, puede que ese haya sido un factor. Entonces yo les pedí que simularan, que practicaran tiempo. ¿Cuánto se demora en resolver una de varianza? ¿Cuánto se demora en resolver una de medio o una de mediana, ¿no? Y siempre hay una demora, ¿no? Y ojo que han venido dos de varianza, por eso es que son las que a veces demoran un poquito más. Porque para calcular la varianza hay que calcular primero la media y después ya las desviaciones. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? No entendido. Bueno, hayan o no entendido, estoy seguro que se han entendido. Vamos al tema en sí. Nos toca hacer análisis combinatorio. Ya, atentos que vamos a empezar ya esta clase. Historia. ¿Desde qué época se hacían combinaciones? Algunos temas en términos históricos, por ejemplo, estadística se remonta, ¿no? Se remonta a. Creo que se acuerdan, hablábamos de Roma, Egipto, Roma. El análisis combinatorio o la combinatoria también es tan antigua como la estadística. Pregunta. Cultura general. ¿También en Roma, en Egipto, en Grecia estudiaban combinatoria? Jóvenes, estoy haciendo una pregunta. ¿En qué época de las culturas antiguas que conocen apareció la combinatoria? Nada que ver, ¿no? ¿Sí? Parece que en sus escuelas no les enseñan mucho. Stephanie dice siglo XVI. ¿Por qué le parece, señorita Stephanie, por qué le parece siglo XVI? ¿Eso es Roma, Egipto? Ya, pero ¿qué cosa es siglo XVI para usted? ¿Es Roma, Egipto? ¿Edad Media? ¿Qué es siglo XVI? A ver, jóvenes, ¿qué significa siglo XVI? Bueno, sin establecernos en matemáticas, siglo XVI es el año en que llegaron los españoles al Perú. O sea, cuando llegó Pizarro y fundó Lima, acuérdense, en 1535 fundó Lima. Cristóbal Colón llegó a América en 1492, casi finalizando el siglo XV y el comienzo del siglo XVI. Pero la combinatoria es posterior, es casi cerca de la Revolución Francesa. ¿Y la Revolución Francesa fue en el siglo XVI? No, pues, no, jóvenes. Entonces, por ahí hay una falla en cuanto a la ubicación, ¿no? A ver, ¿en qué siglo fue la Revolución Francesa? Tampoco. Bien, parece que ustedes solo saben matemáticas. Bueno, no importa.
Algo es algo. Los franceses, justo hablar de la Revolución Francesa, que contribuyeron a la combinatoria fueron Pascal y Fermat. Fermat tiene un nombre recontra francés, Pierre, ¿no? Ellos, bueno, como buenos nobles o gente burgués, jugaban a las cartas y a los dados. Bueno, no tanto, Fermat no creo. Pascal tampoco. Pero de repente eran testigos de juegos de cartas y dados. Y como eran muy buenos matemáticos, de repente les consultaban sobre qué cosa era mejor, ¿no? En una posible jugada, ¿no? Ganar o perder, qué probabilidad había de ganar o perder. Ellos ya empezaron a manejar eso, ¿no? ¿Bien? Y justamente por allá, por la edad de los reyes franceses, había muchos juegos de azar, ¿no? Justamente por eso es que hubo revolución francesa, ¿no? La nobleza jugaba mucho y bueno, hacía ostentación de lujos y en cambio el pueblo no tanto. Ahí aparecen entonces los primeros conceptos de combinatoria para contar casos, ¿no? De cuántas maneras puede presentarse una jugada, etcétera, etcétera. Otro aporte lo hizo Leibniz, alemán, ¿no? Pero él se fue por el lado de la mecanización. Cuando Pascal había hecho una maquinita que operaba, era la primera calculadora mecánica, bueno, que se tiene, que se conoce, ¿no? Entonces Leibniz hizo una calculadora un poquito más sofisticada, hizo un artefacto precursor de las computadoras actuales. Bien, la máquina que hizo Pascal se llamaba Pascalín en honor a él, ¿no? Y este mejoró un poquito el aparato y bueno, también se hizo famoso. Continuamos. Entonces, allá, este es el siglo XVII, a 1670 y tantos es el siglo XVII. Si ven las dos primeras cifras, no crean que es sencillo, es el año, hay que, esto es siglo XVII, ¿ya? Ahora estamos en el siglo XXI, pero si ustedes leen los primeros dígitos, el año 2021 en que estamos, empieza en 20, ¿no? Ya, por eso es siglo XXI. Otra parte de la combinatoria es dispersar, integrar números en un tablero tipo cuadrado, y a esos, a esas distribuciones le llamaban cuadrados mágicos. Ahí está la definición de cuadrado mágico. En la época en que aparecen estos cuadrados, la media más o menos, había interés por la magia, todo lo le atribuían carácter mágico. Miren, acá tienen un dibujo de la época hecho por un dibujante famoso. Más que dibujo, este es un grabado. Un grabado donde se ve a unos, un visual, a un curioso de la astronomía, ¿no? Un astrónomo. Y está pensando, y acá está, se lee el nombre del cuadro. El cuadro parece que se llama. A ver cómo se llama el cuadro. Melancolía. Melancolía. Y aquí en esta parte del dibujo hay un cuadrado mágico. Esos son los números que aparecen en mi cuadrado. Este cuadrado es famosísimo. Ahí están los números del 1 al 16 y de tal manera que cumplen con la suma mágica que caracterizaba estos cuadrados. La suma de números de cualquier fila, columna y de diagonales era la misma, ¿no? Incluso este dibujante fue tan especial que se dio cuenta que el 15 y el 14 formaban parte del cuadrado y los puso aquí en el centro. Y da la casualidad que los historiadores dicen que 1514 fue el año en que él hizo este cuadro, ¿ya? El pintor es Durero.
artista alemán Alberto Dürer. Este cuadrado tiene la particularidad de que todas sus filas y diagonales y columnas suman 34. Miren, 16, ¿no? Más 3, 19. Más 2, 21. Y más 13, 34. Esta línea vale 34. Suma 34. Yo acá he hecho el cuadrado con números más visibles, pero también con una particularidad, ¿no? Yo he notado que los números forman un ordenamiento, miren, a propósito de combinatoria, ¿no? 1, 2, 3, 4. Si alguna vez quieren sorprender a un chico o una chica con sus artes mágicas para los números, díganle, yo voy a inventar hacer un cuadrado mágico, porque todas sus sumas coinciden, ¿no? Y no es difícil memorizar dónde están los 16 números. Del 1 al 4 están así. Sube y baja. ¿Dónde están los siguientes? El 5, el 6, el 7 y el 8. Así nomás. Ahora no sube y baja, sino baja y sube, pero en la parte central. Y todos consecutivos, 5, 6, 7, 8. Acá está, miren, el cuadrado de Durero. Sigue 9, 10, 11, 12. Ah, ahí está. Ahora sube y baja. Y los últimos, 13, 14, 15, están de arriba abajo, de derecha a izquierda. 13, 14, 15. Y ahí pueden comprobar que la suma es 34. A ver, 5 más 10, 15, más 11, 26, más 8, 34. Si suman cualquier columna, también. Si suman las diagonales, a ver, 16 más 10, 26, más 8, 34. Ahí. Yo descubrí también que estos cuatro, que ya no es una fila ni una columna ni nada, estos son estos cuatro, alrededor del centro. A ver, ¿cuántos suman esos cuatro? 10 con 7 suman 17, 11 con 6 suman 17, entonces todos los cuatro suman 17 por 2, 34. ¿Qué tal? ¿Habrá otra suma que dé 34? A ver, hagan sus combinaciones, demuestren que saben hacer combinatoria. ¿Qué otra combinación mágica da 34? Las cuatro esquinas, a ver, 16 más 13, 29 más 1, 30 y más. Qué diabólico es este cuadrado. Ya no es mágico, es, sí, efectivamente a este cuadrado lo llamaban cuadrado diabólico. Yo encontré otras, miren, si tú vas sumando así, 3 más 10, 13. Pero en lugar de continuar por esta línea, te saltas a la otra, 3 más 10, 13, más 7, 20, y sigue bajando, más 14, 34. Aunque te cambies de línea, sigue saliendo 34. Esto lo hizo bueno, el diablo. Acá también, 9 más 6, 15. En lugar de irte de frente, pasas a la otra línea, 15 más 11, 26, más 8, 34. O sea que así también, aunque te tuerzas, también sale 34. También suman 34 cuando están en rectangulito. 5 más 8, 13. Más 12, 25. Y más 9, 34. O sea, en rectángulo también sale 34. ¿Qué les parece? Pueden seguir investigando este cuadrado y, bueno, felicitaciones si encuentran todas sus combinaciones raras o ocultas. ¿Conocían ese cuadrado o no? Ya se lo regalo. Next, siguiente. Análisis combinatorio en la actualidad. Bueno, se aplica en moléculas. Miren cómo están distribuidas las moléculas de carbono. En experimentos, en economía. En los problemas del transporte, cuando hay que ponerle placas a los vehículos, que son muchos, y las placas llevan unas cifras y letras para que aparezcan variedad de código, ¿no? Ahí está. Hace muy poco a unos investigadores se les dio el premio Nobel por haber descubierto una molécula espectacular que tiene forma esférica. En el año 1990 y tanto, por ahí les dieron premio Nobel a los que descubrieron esta molécula. ¿Cómo se llama esta molécula? No hay quien sabe, tiene forma de esférico.
Incluso le han puesto un nombre ligado al fútbol. Muy bien, fulereno, ese Amir sabe, ¿eh? ¿Dónde aprendió el fulereno? ¿Quién les ha hablado del fulereno? ¿Que lo sabían? Me sorprende, ¿no? Pensé que no sabían nada. Bien. Bueno, entonces, ahí está el fulereno. ¿Notan que tiene hexágonos? ¿O también hay otras figuras aparte de hexágonos? A ver, ¿quién los ve? A ver, acá hay un hexágono, miren. Pero aparte de hexágonos hay pentágonos. Hay 20 hexágonos y 15 pentágonos si tienen los cuentos. Se van a perder porque ahí todo está combinadito. Ya pueden copiar esta diapositiva que tiene pues interesantes datos. Bien, continuamos. Siguiente diapositiva. Ahora sí, ya la definición del tema y su desarrollo como parte, pues, teórico. Ahí está el panorama de lo que vamos a estudiar. Esta parte de la matemática estudia, pues, ordenamientos o agrupaciones de objetos. Generar elementos, pueden ser personas, objetos. Con esos elementos forman los grupos, pero buscando siempre un orden que los distinga, ¿no? O una ubicación. ¿Sí? Esa es la combinatoria. El conteo de las formas distintas en que se pueden formar los grupos. Ya, hay una figura alusiva a los juegos, en donde hay bastante de combinatoria. Donde de cuántas maneras pueden caer los dados. Tome nota de esto y avanzamos. Para empezar, el desarrollo, el tema en sí, hay que empezar por dos principios fundamentales. Con estos principios se resuelve cualquier problema de combinatoria. El primero se llama principio multiplicativo. Muy bien, muy bien. Acá uno de sus compañeros dice que una vez ganó en la ruleta, una vez nomás, y perdió 100, ya. Una de 100, sí, a veces hay que ganar una y perder. Bien. Principio multiplicativo. Acá está enunciado en forma muy protocolar y eso en lugar de hacerlo así protocolar lo vamos a entender como un ejemplo. Pero lean, antes del ejemplo, lean eso. Y luego resuelven el ejemplo. ¿De cuántas maneras?
A ver, tiene dos sacos y tres corbatas. ¿De cuántas maneras puede elegir, bueno, un saco y su corbata para salir, no? Bien, ¿qué menos? Seis, 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 la mayoría, ¿no? Claro, pues si dice multiplicación y un dato es dos y el otro es tres, obvio que está multiplicando nomás. Pero mejor es que lo hagan así. Un dibujito del saco azul, otro dibujito para el saco negro, ¿no? Pero en el dibujito del saco azul le ponemos sus corbatas. Violeta, amarilla y roja. Entonces, ahí ya van tres maneras, ¿no? Ese saco con sus tres corbatas, hay tres maneras de combinar. El otro saco de color negro también va a combinarse con cualquiera de esas tres corbatas. Hay otras tres maneras más. Y en total son tres más tres, seis, ¿no? Ahí están los seis acabados, ¿no? Corbata y saco. Acá lo que estamos usando para el conteo de esas seis posibilidades es un diagrama en forma de árbol, ¿no? De cada saco se ramifican hacia los colores que tienen las corbatas, ¿no? Ya. Entonces, la primera forma de resolverlo es por conteo basado en un diagrama de árbol. Pueden copiar eso. Y la segunda forma sería por aplicación del principio multiplicativo, ¿no? Entonces, primero hay que escoger una de las prendas y luego la otra, ¿no? Acá creo que falta establecer mejor el orden, ¿no? A ver, si ustedes, no sé, los que usan alguna vez, se pusieron saco y corbata. Primero se colocan el saco y luego la corbata. No, no. Creo que es al revés. Primero se le coge la corbata, se la anudan y luego viene el saco. Entonces sería 3 por 2, ¿no? En ese orden. Primero una actividad y luego la otra, ¿no? Se multiplica. 3 por 2, 6. Ahí está. Pero un segundo ejemplo para que practiquen. Tengan cuidado con los datos. Es sobre las placas de automóvil y cuidado, acá dice que consideren 26 letras en el alfabeto. De repente en el alfabeto que usamos en español no son 26, pero en este problema usen 26. Anoten su respuesta en el chat. Es un número grande, ¿eh? Calcúlenlo con maquinita. Bien, parece que han llegado a una respuesta. Ojalá que esté bien. Más de 40.000, ¿no? 40.000. Vamos a ver. Una placa tiene dos letras y tres dígitos, en total cinco elementos.
Vamos a imaginarlos que se escriben uno en cada casillero. Y como indica el principio multiplicativo, primero se hace una, luego la otra. O sea, se va llenando una por una los diferentes casilleros, ¿no? Y al momento de contabilizar todo, se multiplican las maneras en que se llenó cada uno por separado. La primera de las letras, hay dos letras que escribir ahí. La primera puede ser cualquiera de 26 letras disponibles. En el alfabeto hay 27 letras, solo que nuestro alfabeto español lleva la letra ñ. En un alfabeto sin ñ hay 26, sería el alfabeto inglés, ¿no? Entonces, suponiendo que esto ha sido con alfabeto inglés, sin ñ, hay 26 maneras de llenar este casillero, la primera letra. Y como dice que son elementos diferentes, letras, dígitos diferentes, acá no puede ir la primera de las letras que ya se marcó. Entonces, para escoger la letra que sigue, solo hay 25 posibles. Hay que eliminar la que ya se utilizó. Igual en los dígitos. Del 0 al 9 hay 10 dígitos. Cualquiera de los 10 va primerito, en el primer casillero de este grupo de dígitos. Pero si yo escogí, por ejemplo, el 3 ya no puede ser escogido en esta casilla. Entonces, solo me quedan 9 opciones para llenar la segunda. Y si ya escogí, por ejemplo, acá el 8, entonces ya escogí primero el 3, luego el 8, entonces esos dos ya quedan prohibidos para la tercera casilla. Y ahí escojo con los 8 dígitos sobrantes. Uno de ellos y listo. Multiplico y sale el resultado. 46.000, ah no, 468.000, ¿no? Entonces le faltaron los ceros, ¿eh? A algunos, sí. 468.000. Pueden copiar. Cuidado, en cada problema les van a decir qué tipo de alfabeto van a usar, ¿no? Por ejemplo, si fuera alfabeto español, acá sería 27 por 26 y ya cambiaría ligeramente el numerazo final, ¿no? Aunque creo que en placas de automóvil la ñ es un poco difícil de grabar, ¿no? Porque esa cosita que tiene la ñ, para las placas son de metal, pues, ¿no? Es difícil meterle un adorno más, ¿no? Creo que son 26 nada más para las placas. Seguimos. Principio aditivo, que es más sencillo que el multiplicativo. Pero el multiplicativo se usa bastante, por eso que lo hemos puesto primero. Y el principio de la adición, como su nombre lo indica, hay que sumar. Pero se suma porque debe haber un requisito, ¿ya? Una primera acción A tiene P formas de realizarse y otra acción B tiene Q formas de realizarse. Pero ambas son de distinta familia, digamos, ¿no? Les dicen, hay que hacer una de ellas. Hay que hacer una acción que está cubierta por cualquiera de estas dos formas, A o B. Dicen bien claro que no es posible realizar los dos eventos a la vez. Si se coge una, ya no se coge la otra. Cuando se cumplen esas condiciones, el número de maneras en que se puede realizar A o B es P más Q. Como ven, una suma, principio aditivo. Por ejemplo, quieren salir al chifa. No, quieren salir a comer. Y hay cinco chifas y cuatro cevicherías. ¿A cuál van? ¿De cuántas maneras pueden escoger el lugar, el restaurante para ir a almorzar?
no van a multiplicar 5 por 4, ¿no? Ah, no, algunos dicen, no, yo no me gusta el ceviche, entonces cojo 5. Pero hay gente que le gusta el ceviche, entonces puede coger uno de las cevicherías. La cosa es que en total hay 5 restaurantes por un lado y 4 por otro, en total hay 9, se suma. Y uno de ellos, no puede escoger dos porque el chifa cae mal con el ceviche. ¿Sabían eso? Además, no hay que, no se puede almorzar dos veces. Acá hay otro ejemplo. Un parabrisas de automóvil se vende en 9 tiendas de San Borja y 7 tiendas de Surco. ¿De cuántas maneras puedo comprar ese parabrisas? Obviamente, pues solo puedo comprar uno. No interesa dónde, pero compro uno. O en 9 tiendas de San Borja o en 7 de Surco. En total tengo 16 tiendas a mi disposición, pero una vez que yo hice la compra ya queda desarticulado, queda descartado todo lo demás. Basta con coger una de las 16. Obvio que es el principio muy aditivo, ¿no? O se escoge una tienda de San Borja o una de Surco y ya se hace la compra. Este O es exclusivo, porque no puede juntar y decir, compro el parabrisas en ambos distritos, ¿no? Pues, ¿cómo vas a comprarlo en ambos si las tiendas están en distritos separados? Es como cuando vas al centro comercial, bueno, antes iban más seguido, ¿no? Ahora no se puede. Pero iban y querían ver una película que la daban en un centro comercial y otra que la daban en otro centro comercial. En el primer centro comercial había 4 salas de cine y en el otro había 5 salas de cine. Entonces, ¿de cuántas maneras puedes coger tu sala para ver, ¿no?, la película? No puedes escoger dos películas, porque es una sola la que tienes que ver. No puedes ir a dos cines a la vez. Tu cuerpo no te da, solo tienes un cuerpo. Bueno. Entonces, la clave en el principio aditivo es que una forma excluye a la otra. Son actividades excluyentes. Pero una vez que es escogida una, se da por realizada toda la actividad. La intersección es el vacío, no pueden usarse las dos a la vez, ¿ya? Hago todas esas aclaraciones por si acaso, en teoría, esto a veces se puede preguntar. Avanzamos. Una aplicación, a ver, para que practique. ¿De cuántas maneras se puede viajar de A hacia C? A ver, jóvenes. Tenemos un mensajito de Saraí, ya tiene la respuesta. Increíble, Saraí ya tiene la respuesta, pero ni siquiera ha puesto los datos. A ver, ¿cómo me van a dar respuesta si todavía no he puesto los datos? Ya, no se pasen, ¿no? Y ahí están los datos. Faltan las letritas, ¿eh? Ahí está la A, la B y la C. Ya, muy bien. De A a C. Faltaría aclarar que no vale la pena regresar, no vale regresar, pero sí avanzar.
Bien, ahora sí están poniendo respuestas, ¿no? ¿Ya? Sarai ha repetido su respuesta. Bien, tiene poderes. ¿Ya? Bien. Hay dos maneras de contar formas de viajar. De modo directo, o sea, sin escalas o haciendo escala, ¿no? El primer caso es directo, sin pasar por B. Hay dos caminos largos, este acá por arriba y este por abajo, ¿no? Hay dos maneras de llegar directamente, ¿no? Y pasando por B. Ahí se aplica el principio multiplicativo, porque de A a B hay cuatro rutas, de B a C hay cinco rutas, ¿no? El viaje completo de A a B a C es 4 por 5, 20 formas, ¿no? Más dos formas hay, que hay de viaje directo, en total son 22. Aquí hemos aplicado el principio multiplicativo, y en total estamos aplicando el principio aditivo, o sea, acá se han aplicado los dos principios. ¿Comprendido? Ya, ahí se aplicaron los dos principios. Ya, felicitaciones por haberlo resuelto bien. Y avanzamos. Otra aplicación. A ver, sigan practicando. Lean los datos. A ver, no sé si ustedes tienen esta experiencia de activar una tarjeta. Esto es clásico en los bancos, ¿no? De repente a sus papás, a sus hermanos mayores les ha pasado, ¿no? Van a cambiar su tarjeta, que ya se gastó o ya caducó, y le van a dar otra. Pero dicen, el funcionario del banco les entrega un sobre con una tarjeta dentro del sobre. Y ustedes inmediatamente tienen que cambiar su clave. ¿Por qué? Porque esa tarjeta ya viene con una clave especial ya anotada. Pero para que el usuario se asegure, esa clave es solamente de un único uso. Se usa para cambiarla. Entonces la pregunta acá es obvia. ¿De cuántas maneras puede cambiar su clave? Ya está. De los 10 dígitos, no dice que sean diferentes, ¿no?
Dice de cuántas maneras diferentes. Eso no dice que los di yo, digamos, al estilo, a ver, una persona. Tú sí dirías, por ejemplo. Estoy seguro que su clave que escogería sería 1111, porque quiere acordarse, pues no quiere olvidarse. Bien. Entonces, puede repetirse un. La cosa es que al momento de contabilizar, ¿no? Para aplicar el principio multiplicativo, el primer dígito puede ser cualquiera de los 10. Y el segundo, también cualquiera de los 10, porque puede repetir el primer dígito. Y así en los demás. Entonces, siempre va a ser cualquiera de los 10 dígitos el que se use en cada momento, ¿no? Multiplicando, se tiene 10 a la cuarta o 10.000, ¿no? Pero como acá el problema está contextualizado, dicen que hay una persona que ya recibió su clave y la quiere cambiar. Entonces ya recibió una de estas 10.000 combinaciones, ¿no? Posibilidades. Hay que cambiarla por una que sea distinta. Entonces tiene una menos de esas para escoger. De la 10.000 elimina la que ya tiene, la que ya le han dado y le quedan 9.999 claves diferentes. Esa es la respuesta que creo que había marcado la mayoría. Felicitaciones. Han razonado correctamente. Y ya saben, en el banco, ya cuando tengan su primera tarjeta, pronto van a trabajar, les van a pagar en tarjeta, qué sé yo. Entonces, el funcionario del banco les da una tarjeta, nuevecita, y ahí ya viene marcada una clave. Un papelito que pueden despegar, lo despegan y cambian la clave. Claro, tu clave puede ser 0000, pero un hacker novato la va a adivinar al toque. Hasta las 2 y 10 te puede hackear. Bien. Avancemos. Uy, se acabó. Sí, se acabó. Lo que pasa es que este tema está distribuido en partecitas. Acá está la segunda parte. Continuamos, ¿eh? Tienen que ser creativos para una clave, ¿no? A ver, factorial de un número es una herramienta muy necesaria para problemas de combinatoria. ¿Por qué? Acabo de presentar dos principios, el aditivo y el multiplicativo. ¿Y qué les he dicho? Que con ese par de principios se puede resolver cualquier problema de combinatoria. Solo es cuestión de, bueno, planear una estrategia y aplicarla multiplicando, sumando los números. Pero ocurre que hay situaciones que ya están prefabricadas y resueltas de forma sistemática, como una receta para resolver, ¿no? Y hay problemas que corresponden a un caso ya estudiado y que tiene fórmula. Y la mayoría de esos casos tienen fórmula que llevan factoriales, ¿no? Entonces vamos a ir para crear un soporte. Vamos a ir presentando el manejo de esas herramientas, ¿no? Primera herramienta, el factorial de un número. Tiene que ser un número natural. O un número entero no negativo, porque cero también lleva factorial, por si acaso. Bien, entonces, el símbolo del factorial de un número entero es n con signo de admiración al costadito, factorial de n, ¿no?
Entonces, cuando n es un entero positivo, se desarrolla así. Por ejemplo, factorial de 4. Multiplicas 1, 2, 3 y 4. Factorial de 5. Multiplicas 1, 2, 3, 4 y 5. No es necesario que llenes tu mente de factoriales aprendidos de memoria, porque la memoria no te va a ayudar en números muy altos, ¿no? Con los factoriales de 8 nomás, ya que menos ya no se lo sabe. Menos factorial de 10, ¿no? Entonces, esos son algunos factoriales que sí podrían memorizar. Bueno, factorial de 3 es 6, ¿no? Factorial de 1 es 1. Artificios. Si yo agrupo los números del 1 al 4, a esto lo puedo reemplazar por factorial de 4 y la expresión puede escribirse de esa manera más abreviada. En término, como digo, una propiedad, el factorial de un número puede escribirse como el factorial del número anterior a él por el mismo número, ¿no? Eso puede hacerse más de una vez. Ahí están los casos. El factorial de 8 como producto de 8 por factorial de 7. O como producto de 8 por 7 por factorial de 6. Y así hay variedad de equivalencias para el factorial de 8. Caso especial, el factorial de 1. No hay nada que multiplicar porque ya se llegó al número final. Empieza y termina en 1. Y el factorial de 0 que hemos dicho que debe considerarse. Por convención, por acuerdo matemático, el factorial de 0 no debería existir, pero sí existe y se acepta que vale 1. Es para que no decaigan las fórmulas que más adelante vamos a presentar. Para que no colapsen. Si tienen preguntas, consulten. Es como 2 a la 0. A ver, ¿quién sabe cuánto es 2 a la 0? Ya todo el mundo sabe que 2 a la 0 es 1, ¿no? ¿Y por qué es 1? ¿Y por qué no es otro número? ¿Por qué 2 a la 0 es 1? A ver, ¿quién sabe por qué 2 a la 0 es 1? Y no lo escribe en el chat, mejor es que lo explique verbalmente. Dos a la cero es uno por convención, no tanto, sino porque cuando ustedes dan la fórmula de diferencia en potencia de la misma base, ¿no? Entonces, si tienen dos a la A arriba y dos a la B abajo dicen que eso equivale a 2 elevado a la A menos B, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando A es igual a B? O sea, A menos B va a dar 0, ¿no? Entonces, de ahí surge la necesidad de decir, ah, ya, pues 2 a la 0 tiene sentido, es 1, ¿no? Para que la fórmula de diferencia se mantenga. Entonces, yo puedo preguntar, ¿y cuánto es 0 a la 0? ¿Ya ven? Ahí viene otra polémica. ¿Cuánto es 0 a la 0? Hay gente que dice, no, no me meto en eso para ti. ¿Cuánto será? Solo Dios lo sabe. Ya, acá sí no es necesario ser nada profético. Factorial de 0 es 1, porque más adelante en las fórmulas esto va a tener que considerarse, ¿ya? Si no fuese así, la fórmula se malogra. Es para no malograr la fórmula. Avanzamos. Acá vamos a presentar un cuadrito, resumen de los casos que se estudian con fórmula. Todos estos cinco casos, miren, estos cuadritos de abajo son cinco casos. Son casos con nombre apropiado, nombre ya tipificado. Y si ustedes dicen, ah, me da el problema 1 de la práctica. Ah, se resuelve con la fórmula de permutación lineal, ¿no? El problema 3, ah, sale con la fórmula de
combinación, ¿ya? De elementos diferentes. Y así, ¿no? Este de acá, sale con permutación lineal de elementos repetidos. Entonces tienes que saber si tienes buena memoria y interpretación también. Lees tu problema y puedes adivinar, no adivinar, sino puedes deducir a qué caso corresponde. Y una vez que está establecido eso, le aplicas la fórmula y ya dejas de pensar. Ya no sufres pensando. Bien, entonces esto es lo que vamos a estudiar en dos grandes grupos. Primero, los ordenamientos donde no interesa, no, perdón, sí interesa el orden, y luego los que no interesan, ¿no? En estos, en las combinaciones no interesa el orden. En las permutaciones sí. Ya, pormenorizadamente vamos a ir detallando caso por caso. Tome nota primero de este cuadro. Avancemos. Presentamos este caso de la siguiente manera. Lean eso. Hay que partir de n elementos, un conjunto grande, un conjunto principal, y de los n voy a escoger k nomás, una parte de ellos. O todos ellos, porque k puede ser menor o igual que n, ¿no? Bien, entonces, esta manera se llama permutación lineal, ¿no? De los n. Escojo K. Y al formar los grupos de K elementos, cada grupo debe distinguirse de otro en algún orden, en el orden en que presento los elementos o al menos en un elemento. Enseguida lo van a ver con un ejemplo. La simbología es poner una P grande de permutaciones arriba N y abajo K. Arriba como superíndice el número de elementos en total y K es el número de elementos que forman cada grupo. A esto también se le llama variación, tal como indica esto, porque en libros antiguos, para diferenciar una cosa de la otra, hablaban de permutación y de variación como cosas distintas, ¿no? Bueno, entonces, actualmente no es necesario porque en las fórmulas de calculadora aparece este símbolo. Bien. P de permutación, N de total de elementos y K de cuántos hay en cada grupo. Por ejemplo, si van a tomar fotos, ustedes tienen, por ejemplo, hay gente que le gusta criar. Acaban de nacer seis gatitos, ¿no? ¿Y qué saben? Los gatitos son de distinto color, de distinto. Algo los diferencia, ¿no? Entonces, le van a tomar fotos de uno en uno. No, no, alguien dice, no, mejor hay que tomarlo de dos en dos. Entonces, empiezan a tomarle fotos a los seis, los toman de dos en dos.
Por ejemplo, el gato Félix, el gato blanco con negro, lo toman en una foto con Garfield, que es naranja. Pero pueden al gato Félix ponerlo a la izquierda y al Garfield a la derecha, o intercambiar el orden. Entonces, a eso se le llama permutación, ¿no? A la posibilidad de cambiar. No solamente han escogido los mismos gatos, sino pueden cambiar el orden. ¿Entendido, no? Eso es una permutación. Pero acá tengo tres gatitos y quiero tomarle foto. ¿De cuántas maneras lo puedo fotografiar? Entonces, si a uno lo pongo a la izquierda y al otro a la derecha. Entonces, A con B. Y vale la pena, vale contar B con A también, porque es un grupo distinto. Sea, cuando es permutaciones, AB es distinto de BA. AC y CA son distintos y lo mismo B con C, ¿no? Ahí están todas las parejitas, ¿sí? AB y BA, AC y CA y BC y CD. En total hay seis, ¿no? Claro, esto se hace fácil porque son pocos números, ¿no? Pocos elementos. Acá puedo contabilizarlos una por una y salen seis permutaciones, ¿no? Cada uno de estos arreglos se llama permutación. Pero si uso la fórmula, o bueno, el principio de multiplicación primero, imagino dos casilleros. En el primer casillero va uno de los gatos. El primer casillero puede ser llenado de tres maneras distintas, porque tengo tres gatitos. Y una vez que ya ocupé ese casillero, el segundo lo puedo llenar de dos maneras, con los dos gatos sobrantes, ¿no? Entonces, 3 por 2, 6. Esa es la forma de resolverlo con multiplicación, el principio de la multiplicación. O si no, con la fórmula, permutaciones de tres elementos tomados de 2 en 2. Miren que n vale 3 y k vale 2, aplico la fórmula que está arriba. O sea, factorial de n arriba y factorial de la diferencia, no de 2, sino de la diferencia. 3 menos 2 es 1. Como eso es factorial de 1 es 1, simplemente tomo factorial del número de arriba. Es 6. Ahí tienen entonces la presentación de permutaciones con elementos diferentes. En sus calculadoras, este símbolo busquen, siempre hay una, en las científicas, hay una tecla que tiene la letra P de permutaciones. Hay otra que es con la letra C de combinaciones. Ya, avanzamos. Siguiente. Ah, es un problema para que ustedes resuelvan. A ver. ¿De cuántas maneras cinco personas pueden viajar en un auto? A ver. A ver, vamos a resolverlo.
Vamos a ponerle letras a los nombres de las personas. A, B, C, D, I, E, ¿no? Hay cinco amigos. Y dos de ellos saben manejar. Solo dos pueden manejar. Que sean estos de acá. Estos son los manejadores. Entonces, en el auto que tiene, pues, vamos a hacer un esquema de distribución de los. Aquí hay dos asientos. Y acá pueden ir tres, ¿no? Acá va el piloto. Cuando el piloto es A, B ya pasa a ser un simple pasajero y se distribuye junto con los otros cuatro en cualquiera de estos cuatro asientos. Entonces, este caso tiene como número de posibilidades factorial de 4. No se cuenta el primero porque ya está ocupado. Entonces, solo se distribuyen estos cuatro permutaciones de 4 tomados de 4 de 4. Es factorial de 4 entre 1, o sea, es P4, 4, ¿no? Y si hago lo mismo para cuando B es el conductor, si B es conductor, entonces A es un pasajero más. No interesa dónde vaya. Entonces, A es C. A, C, D y E. Los cuatro que quedan se distribuyen acá. El número de maneras es P4, 4, o sea, factorial de 4. Y como son dos casos excluyentes, es 1. Sale 24, factorial de 4 es 24, ¿no? Más otro factorial de 4. Sale 48, ¿por qué han puesto 12? A ver, ¿cómo razonaron para que salga 12? No entiendo. A ver, uno que quiere explicarme. ¿Cómo llegaron al 12? A ver, Janina, ¿qué hizo para que salga 12? O Yulisa. O Saraí, ¿qué hizo para que salga 12? Que habrán hecho, no tienen que decir. Para que salga el 2. Ni siquiera haciendo 1, porque sale 24. Más 24. O sacaron un factorial de 4 y lo sacaron con mitad. Mitad de, ¿qué habrán hecho? Ya, a ver, Saraí quiere hablar. Primero que dice, yo no apuesto 12. Ya no puso 12. Entonces, piense como si fueran una de las que puso 12. ¿Qué han hecho para que pusieran 12? A ver, piense. Usted tiene la posibilidad de pensar como sus compañeros porque los conocen. A ver, póngase en el lugar de una de las personas que puso 12. ¿Cómo hicieron para llegar a 12? Supongo 4 factorial entre 2. Pero ¿por qué divide entre dos? No lo sé. Ah, ya, por nervios, porque el dedo se va al. Bueno. Bien. Profesor, Dígame. yo fui una de las que marcó 12 y bueno, yo lo hice porque puse como 2 factorial en el lugar del conductor y entonces los demás serían 3 factorial, pero ya me di cuenta que está mal. Y ya. Ah, los puso a los dos en el mismo asiento. Ah, no entiendo. Bueno, ya. Sí, algo le he entendido. Que el factorial de 3 es 6 y 2 veces, ¿no? Pero se olvidó de mejor hacer un mapita, un planito de cómo estaban distribuidos los asientos, ¿no? Cuando haces el mapita o el esquemita, ahí sale mejor, ¿ya? Gracias por su sinceridad y no sentirse, digamos, qué sé yo, extraña explicando un razonamiento que vale la pena, ¿no? Por curiosidad, interpretar, para descubrir la raíz de
del pequeño fallo, ¿no? Bien, acá está la explicación ya pormenorizada. Pueden copiarla. Esto se ha hecho con el principio multiplicativo, ¿no? ¿De cuántas maneras puede ocuparse el lugar del conductor? De dos maneras, porque hay dos que saben manejar. ¿Y de cuántas maneras, una vez que ya está ocupado el lugar del asiento conductor, de cuántas maneras pueden ocupar su lugar los cuatro restantes? ¿No? Es esto. Ya, pueden copiar. Bien. No se sientan mal cuando uno comete un error, ¿eh? Un error lo comete cualquiera y además de los errores se aprende. Por supuesto que sí. Si no, pregúntele a, ¿cómo se llama? Edison, Thomas Edison, que inventó, bueno, desarrolló la electricidad, no sé si es, descubrió el foco, qué sé yo. Se equivocó como 5.000 veces antes de hacer el primer foco. Ya, él malograba los focos, ponía diferentes materiales, todos fracasos, hasta que encontró el material adecuado. Ya. Continuando con la explicación de permutaciones, lo inventó, no lo descubrió, lo inventó. Ya. Cuando se toman a la vez todos los elementos, la fórmula sufre un pequeño cambio, para bien porque sale más sencillo, ¿no? Cuando el número de elementos que se eligen es el completo, todos, entonces simplemente se dice permutaciones de n elementos o simplemente factorial de n. ¿Por qué? Porque en la fórmula que presentamos hace un rato se ponía abajo factorial de la diferencia, pero la diferencia es 0. Obvio que ese 0 hay que interpretarlo como 1, ¿no? Factorial de 0 igual a 1. Entonces esto es un caso especial cuando todos los elementos intervienen a la vez. Bien. Como ya se ha aclarado, las permutaciones se distinguen por el orden, ¿no? A ver este ejemplito. Un papá tiene tres hijos: Hugo, Luis, Saúl. ¿De cuántas maneras temprano en la mañana puede llamar a sus hijos? Ah, les grita para que se despierten. Qué curioso. Esto parece como la familia Simpson, ¿no? El papá Homero Simpson llama a sus hijitos. No sé cuántos hijos tendrá Homero, pero creo que sí conocen al personaje. Primero grita Hugo, luego Luis, luego Saúl, ¿no? Y así. Cambia el orden en cada momento y se pueden contabilizar 6. Se puede escribir una por una las diferentes agrupaciones y contarlas, ¿no? Pero aplicando la fórmula de arriba más rápido, ¿no? ¿Cómo se llamaba la hija inteligente de Homero? La única inteligente de la familia. Ajá. Y ella se había llevado todas las neuronas de los demás, ¿no? Inclusive del papá. Una chica muy, muy especial. No, Liz era mejor. Bien. Laiza, no sé cómo se pronuncia. ¿Que May era más inteligente que Lisa? Y Bart, no sé cómo se llama.
Yo tengo un libro de puro anécdotas matemáticas de los Simpsons. Voy a leer mejor a ver quién era la más inteligente. Ah, Bart era el niño malo. Se ve que son expertos en los Simpsons. Ojalá que sean tan inteligentes como algunos de ellos. Pero no como Homero, ¿eh? No como. Avancemos. Una aplicación más para que practiquen. A ver, jóvenes. Ahí tienen, los espero. Muy bien, veo que ya hay respuestas. ¿Alcanzan a ver qué dice ahí? Ahí les presento el librito de mi biblioteca. ¿Lo ven o no lo ven? Y se Los ve, Simpsons. profe. Es de color amarillo. Ahí están las hazañas matemáticas de la familia Simpson. Bueno, vamos a resolver este problema. Tengo un montón de libros. Colección. Ya. Ya, jóvenes, no se entusiasmen, no, los libros solamente se recomiendan, no se prestan. Menos se regala. Se tiene tres libros de aritmética, dos de álgebra y dos de geometría. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ubicarse? Si quieren el libro, consulten el catálogo de Amazon y los pueden encargar. Les llega el toque de libre. A ver, jóvenes, cuando se pone este requisito de que los libros de aritmética siempre deben estar juntos, quiere decir pues que los otros pueden estar separados, pero los de aritmética no, ¿no? Entonces, a estos tres se les considera como un solo paquete. Al contar los libros, yo digo, acá va cualquiera de los que no necesariamente van juntos, puede ser uno de álgebra o uno de geometría. Pero acá estos tres forman un único paquete y lo cuento como segundo objeto. ¿Ya? Ahí está, ya tienen para bajarlo de internet. Muy bien. Gracias, señorita Yulisa. Saray, no, Yulisa, sí. Yulisa. Lisa.
Ahí es Lisa, pues, Lisa de los Simpsons. Lisa, Lisa. Muy bien, gracias. Ya tienen el libro. Pueden divertirse. Ya, uno, dos. Y seguimos contando los libros. Acá están otro más de álgebra y estos de geometría. En total son cinco elementos. Ese truco de juntar los tres como si fuera uno solo hace que la cuenta nos dé cinco elementos. Factorial de cinco. Entonces, cuando se considera los tres como uno solo, se cuentan cinco en total. Pero, ahí en detalle. Los de aritmética pueden estar juntos, pero entreverándose entre sí también. Entonces, no alteramos el requisito de que estén juntos, pero pueden estar permutados. Hay que hacer permutación de esos tres también. Entonces, en total, hay que considerar la permutación de los cinco y la permutación de los tres internamente, ¿no? Bien. Entonces, una cosa complementa a la otra y el producto es la respuesta final. Ahí está. Justo lo que pusieron algunos, 720. Muy bien. Bien, copiaron, listos para avanzar a otro problema. Next, siguiente, ya. Ahora vamos a ver otro caso de permutaciones llamado permutación de elementos repetidos. Ya, con esto. Seguimos en el tema de permutaciones. Ahí está la definición. ¿Qué quiere decir con elementos repetidos? La fórmula. Un requisito previo a la aplicación de la fórmula y un ejemplo. Vamos a empezar con el ejemplo y luego regresamos para analizar la fórmula, ¿ya? Un poquito al revés. Los que quieran pueden ir resolviendo.
Ya, veo que tienen resultados, parece correctos. Viendo la explicación que hay arriba, les dicen que deben aplicar esta fórmula cuando hay un total de elementos, pero unos cuantos de ellos son iguales. Ejemplo, acá hay siete elementos, pero hay tres iguales que son círculos. También hay dos iguales que son cuadraditos. Y uno solo que es triángulo y uno solo que es hexágono. Si suman esos números y particulares de cuántos hay de cada clase, la suma coincide con el todo, ¿no? A ver, de clase círculo hay tres, o sea, N1 vale tres. De la clase cuadrado hay dos. De la clase de triángulo hay uno y de la clase hexágono hay uno. Entonces sí suman lo mismo que el todo, ¿no? Factorial de los 7, pero dividido entre los factoriales de los grupitos individuales, ¿no? Ahí hay formas de simplificación, sale 420. Pueden copiar. Acá sí veo que no se han equivocado, la mayoría acertó. Muy bien, muy bien. Saraí, Hernán, Yulisa, Camil, correctamente. Hace un rato yo les decía que de los errores se aprenden, ¿no es cierto? No sé si se alcanza a ver lo que dice esta pequeña revista. ¿Qué dice? Se llama, ¿ven el nombre? Sí se ve el nombre. Ya, ¿qué dice? Errar es un placer. Ya, no quiere decir que siempre conviene errar, ¿no? Pero dice que esto es un pretexto para estudiar que los errores ayudan al pensamiento matemático. Son una herramienta, ¿no? Para mejorar, ¿no? Bien. Y entonces no les miento cuando les digo que de los errores también se aprende, ¿no? Por ejemplo, acá uno puede decir, ah, son siete elementos, factorial de siete y eso es todo. Pero ese sería un error, ¿no es cierto? Se ha olvidado de dividir, ¿no? Pero ¿por qué se divide? Aquí viene la explicación. No creo que ese libro exista en PDF, ¿eh? No, no, no. Ya no, ya. Bueno, de repente sí, no, no sé. A ver, acá viene la explicación de por qué hay que dividir, ¿eh? Claro que uno dice porque la fórmula lo indica, no, pero hay que usar la lógica. Imaginen que los círculos están numerados y son distintos. Hay un círculo llamado el círculo 1, otro el círculo 2 y el tercero el 3, ¿no? A los cuadrados también le pongo el número, cuadrado 1 y cuadrado 2, entonces ya son diferentes, ¿no? Porque tienen marcas, tienen un número impreso. Entonces, si cada uno fuera diferente, serían factorial de 7, 5.040 posibilidades, ¿no? Pero vamos a demostrar que ahí hay que dividir. ¿Por qué? Porque fíjense, desordenando los números del 1 al 3 para el círculo, miren cuántas posibilidades hay. Y en todas se ve el mismo formateo. En todas tienen los círculos primero, los cuadrados después y al último hexágono y triángulo. Y eso sin haber movido los cuadrados. El cuadrado primero es el 1 y el segundo es el 2. Entonces yo puedo repetir todo esto cambiando de lugar al cuadrado 1 con el cuadrado 2. Entonces tendría esto. Y todas estas 12, acá hay 12 distribuciones, son iguales. Y sin embargo, si le hubiera puesto rótulo a cada círculo y a cada cuadrado,
Estas serían diferentes, pero en realidad son iguales. Por cada grupo siempre hay 12 repeticiones que se van a producir. Por eso es que se divide entre 12. Si dividen 5040 entre 12, sale 420. ¿Ya? Ojo que 12 es el resultado de factorial de 3, que es el número de triángulos, perdón, de círculos que permutan, y factorial de 2, que es el número de cuadrados. Por eso se divide entre 12, ¿no? Ahí está la demostración entonces de que es necesario dividir para no cometer el error de considerar solo factorial del número total. En copiar. Next, siguiente. Avanzamos, avanzamos. Ya terminamos con permutaciones. No nos falta. Falta algo. Una aplicación más. A ver. Ya, lean y resuelvan. Bien, ya veo que han obtenido respuesta y correcta, ¿no? A las no contestadas les vamos a poner el símbolo N. Entonces, por lo que ya hemos visto, este es un ejemplo nada más. 3 de las 10 respuestas son verdaderas. Otras 5 se han marcado con falso. Llevan 8. En las últimas 2 con N, o sea, se dejó en blanco, no contestó. Pero esto puede cambiar de lugar en distinto casillero, ¿no? La cosa es que hay, al final hay 3 Vs, 5 Fs y 2 no contestó. Conclusión. Permutaciones con repetición de 10 elementos. Factorial del total. Arriba factorial de 10 y abajo factorial de los. De las partecitas, ¿no? Chequen que la suma de 3, 5 y 2 coincide con el número de arriba, si no, no. Muy bien, pueden copiar.
Felicitaciones, todos acertaron en este caso. Ya, siguiente. Aparentemente ya estamos acabando con permutaciones, pero falta un caso en permutaciones. Es el de permutación circular. Antes de la definición y todo, a ver una situación. Yo tengo tres elementos y los quiero distribuir en un círculo, o sea, como personas sentadas alrededor de una mesa. A, B, C, ¿no? Ahí tienen una posibilidad, ¿no? A la persona A está sentada acá en la parte de arriba y luego siguen B y C. Otra forma sería colocar A y acá C, cambiando, ¿no? Y aquí B. Si alguien dice, ah, faltan más formas, ¿no? Por ejemplo, en lugar de poner a la A arriba, pongo a la letra B. Y acá pongo A y acá pongo C. Alguien diría, ¿pero para qué si esto ya está? Y alguien dice, no, 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 si esto falta. B, A, C no está. Yo pregunto, ¿está o no está la tercera? ¿O ya es una repetición de una de las dos primeras? A ver, ustedes que tienen buena vista, digamos. La primera y la segunda son obviamente diferentes, ¿no? Porque la A está arriba y cambian B y C, ¿no? Pero la tercera, ¿también es diferente o no es diferente? Es una repetición de la segunda. Claro, muy bien. Para no, digamos, contar de nuevo, se escoge el siguiente descarte, ¿no? Modo de descartar. Cuando lean permutaciones circulares, uno de los elementos lo marcan como inicio y escogen un sentido, ya saben que matemáticamente hay sentido horario, antihorario, ¿no? Si leen en sentido horario, leerían BC, ¿no? O ABC, si quieren. En cambio, esto se lee así, ACB, ¿ya? Que es diferente al primero. ¿Cómo leerían este giro, ¿no? O esta distribución circular. Leerían así, A, y en sentido horario, deletrean ACB. Conclusión, esto es la misma que la segunda. Esta de acá no tienen por qué contarla como una permutación más. Y si siguen marcando otras posibilidades, va a encontrar que ya no es necesario buscar, porque estas son las únicas. Con tres elementos en círculo, con tres elementos ABC, solo hay dos permutaciones circulares. Dos. ¿Cuál es la fórmula? A ver quién sabe, a ver quién ha ido al colegio, los niños sabios. ¿Cuál es la fórmula para permutaciones circulares de n elementos? Lo pueden escribir en el chat. N menos uno Claro. tangente. Muy bien. En el chat se puede escribir porque hay símbolos interesantes. Permitidos. Hay símbolos suficientes para hacerlo en el chat. Muy bien. Esa es la fórmula. N menos uno factorial. Muy bien. Ya. Pueden copiar entonces esta que es la presentación de la diapositiva. Perdón, de la explicación que hice, ¿no? Cuando son n elementos, toman factorial de 1 menos, ¿no? En el caso que expliqué, eran tres elementos, A, B y C, pero solamente salieron dos permutaciones, porque es factorial de 2. ¿Por qué se quita 1? Porque hay que usar 1 como elemento fijo. ¿Ya? Eso lo vamos a justificar con este ejemplo. Si fueran cinco personas alrededor de un círculo, uno de ellos se escoge como elemento fijo.
¿Ya? Es la referencia. Quedan 4 y ahí sí hay libertad de distribución. Esos 4 se reordenan como si fuera una permutación lineal, ¿no? Factorial de ellos, ¿no? ¿Bien? Pero ya son 4, ya no son los 5, ¿no? Los que permutan ahí. Por eso es que la fórmula es permutaciones de 4, ¿no? Uno menos que el número total. ¿Bien? Esa es la explicación. Y con la fórmula igualita, ¿no? ¿Pueden copiar, jóvenes? Con esto estamos acabando la explicación de permutación, la última que faltaba, permutación circular, ¿no? Hemos visto 3 casos. Permutaciones simples, permutaciones con repetición y estas permutaciones circulares, ¿no? Las dos primeras son lineales, ¿no? O no es que sean lineales, sino que son permutaciones con posiciones fijas no circulares, ¿no? Porque el caso del automóvil, ¿se acuerdan? Eso no era permutación lineal, porque había 2 asientos adelante y 3 atrás, ¿no? Pero igual, se puede aplicar como permutación lineal. Bien, continuando para que practiquen esta aplicación. Lean y resuelvan. Espero unos segundos. Vamos a verificar su respuesta. Han marcado ya sus respuestas. Oscar, Emanuel, Anthony, los dos Anthony. Y más nombres que no alcanzo a leer en el chat. Bien, un esquemita, la fogata y las personas alrededor. 9 circulitos. Pero 3 de las personas, o sea, 3 circulitos, hay que mantenerlos juntos. ¿Bien? Ahí hacemos un cerco, un remarque para que esos 3 se consideren como un solo objeto. ¿Ya? Cuando les digan que quieren estar juntos, los toman como uno solo. Y al contabilizarlos, ya no son 9, a ver cuántos son. Serían 7, ¿no? Los 6 que quedan por fuera. Y este lo cuentan como uno solo, 6 más 1, 7. Son 7 elementos en una alrededor de un círculo, ¿no? Permutaciones circulares de 7. ¿Bien? Pero no basta con decir ya sale factorial de 1 menos, de 7 menos 1. No, hay que asumir que estas 3 que se mantienen juntas pueden entre ellas permutar. Entonces ahí falta multiplicar los casos previamente previsto, por el factorial de las 3, o permutaciones de las 3, ¿no? ¿Sí? Entonces el problema tiene 2 fases,
Una donde respetan el hecho de que tres de ellos están juntos, y el otro factor donde respetan el hecho de que pueden estar juntos, pero entre ellos permutar. Una vez que juntan las dos posibilidades, las dos actividades, el resultado ya es verdadero. Acá tomamos factorial de 1 menos, son 7. O sea, factorial de 6, 720, creo, por 6, ¿no? 4.320. Muy bien, si hicieron eso. Yuli había marcado primero 720 y luego lo arregló, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea, había calculado hasta acá. Y luego por 6 ya salió. Listo. No hay que perder el detalle de eso de que los tres tienen que estar juntos. Avancemos. Otro caso. Ahora vamos a ocuparnos de las combinaciones. O sea, cuando el orden ya no interesa. Simplemente se escogen y ya. No es necesario entender algo, ¿no? Bien. Parecido a permutaciones, yo tengo n elementos en total y de los n tengo que tomar k. K puede ser menor o igual que n, ¿no? Detalle importante, al formar los arreglos, que ahora se van a llamar combinaciones, no interesa el orden que ocupen, ¿no? Simplemente se escogen. Como el problema de los saludos, ¿no? A ver, si tienes cuatro personas, A, B, C, D, ¿no? Ya, los vamos a colocar en una especie de cuadrilátero. Ya, ahí están las cuatro personas. Están, mantienen su distancia, ¿no? ¿De cuántas maneras pueden saludarse? ¿Cómo se saludan para no contagiar? Codito. Un saludo codito para que se despidan. A ver, ¿cuántos coditos pueden darse cuando terminan una pequeña conversación que tuvieron, ¿no? A ver, codito entre A y B. ¿Acaso tienen que hacer codito entre B y A? Ya no, pues codito A con B y suficiente. Codito B con C. Cada una de estas rayitas representa un saludo, un codito. Y faltarían las dos diagonales, ¿sí? Cada raíz es un codito. 6. ¿Cuál es la fórmula en general, ¿no? Estas serían combinaciones de 4 tomados de 2 en 2. El cálculo de las combinaciones de 4 elementos tomados de 2 en 2, porque cada codito interviene en 2, es igual a 6. Ya, ¿cuál es la fórmula? Si usan la fórmula de combinaciones, que enseguida la vamos a presentar, va a comprobarse que sale 6, ¿no? Ya. De esa manera empezamos presentando este caso. Ya. Nos olvidamos de los coditos y vamos a continuar. Cuando yo quiero presentar las combinaciones, hay un símbolo interesante que tiene forma así de paréntesis. Arriba colocan el total de elementos y abajo cuántos hay en cada grupo. O también el clásico C, ¿no? C de combinaciones, n arriba, el número de elementos, y k abajo de cuántos en cuántos se van a, se van a formar. Este símbolo CNK es el que se usa en las calculadoras científicas. Ya, ahí lo pueden buscar los que tienen una calculadora científica. Y se lee combinación de n elementos tomados de k en k.
El número de elementos K debe ser menor o igual que N. Claro, porque es un subconjunto, o todos a la vez, ¿no? Y la fórmula es esta. Arriba, factorial del número total, y abajo, un doble factorial. El factorial del número K por el factorial de la diferencia. Eso es lo que se hace. Por ejemplo, si yo hace un ratito puse combinaciones de cuatro elementos tomados de dos en dos, ¿no? Entonces, si arriba va 4 y abajo va 2, entonces la fórmula me daría factorial de 4, para empezar arriba, factorial del número que está aquí abajo, que es 2, por factorial de la diferencia, que también es 2. Mentalmente, pues factorial de 4 es 24, y acá tienen 2 por 2. 24 entre 4 es 6, sale no, automáticamente 6. O sea, la fórmula no falla, siempre cuenta el correcto, el total. Pero no está de más que lo cuenten para verificar, ¿no? Uno por uno, tal como hicimos con el esquemita, ¿no? Bien, ahora este ejemplo, a ver, dejo un tiempito para que lo resuelva. ¿Alguien tiene tres frutas? Fresa, piña y manzana. No es que tenga una de cada una, sino que tiene suficiente cantidad y va a ser jugo. ¿Cuántos sabores diferentes puede preparar? Digamos con cantidades iguales de cada fruta, ¿no? Digamos dos de cada, bueno, ya digamos 100 gramos de cada uno, ¿no? Para que el sabor sea uniforme. A ver, ¿de cuántas maneras salen los jugos? Ya, resuelvan, ¿no? Está apareciendo ya varias veces una misma respuesta. Una consulta a los que han colocado esa respuesta, ¿no? O sea, Omar, Vicente y Anthony. Bueno, los dos Anthony. ¿Y lo han hecho con fórmula o sin fórmula? Porque como es poquito, puede hacerse sin fórmula. Ah, con y sin, qué bien. Con fórmula y luego, no, sin fórmula y luego para comprobar con la fórmula. Muy bien, muy bien. Están aprendiendo. Ya, vale la pena entonces considerar que yo puedo hacer jugos de dos frutas, o todo surtido las tres frutas, o simplemente de una sola fruta. Hay tres casos. Cuando meten la fruta en la licuadora ya no interesa en qué orden pusieron, ¿no? Puede ser jugo de una sola fruta o de dos frutas o de tres, ¿no? A cada caso le aplican la fórmula, un factorial sobre factoriales también, y van sumando, ¿no? Acá sin ser muy especial, de acá sale 3, ¿no? De acá también sale 3, 3 más 3 y acá sale 1. 3 más 3, 6 más 1, 7 es la respuesta. ¿Ven? Facilito. Una vez se propuso un problema así, pero diciendo que eran sabores de helados, ¿no? Que de cuántas maneras podía pedir un niño el helado, ¿no? Y podía mezclar sabores que eran fresa, piña y manzana. O fresa,
piña, chocolate, ¿no? Los sabores que hay, fresa, lúcuma y chocolate, son los que más se ven en el lado, ¿no? ¿Y saben qué? Un estudiante opinaba que en helado sí interesa el orden. En jugos no interesa el orden porque la licuadora los licúa, pues, ¿no? Los mezcla tanto que ya desaparece la. No se sabe quién es quién, dónde están las partículas de fresa y dónde están las de piña, ¿no? ¿Por qué en helado sí interesa el orden? A ver, ¿quién me puede responder a eso? ¿En helado sí interesa o no interesa el orden? Porque si en un cono tú pones, por ejemplo, A ver, chocolate, ¿alguien está hablando? ¿Qué pasó? ¿sí? ¿No me escucha, profesor? Ya, estoy escuchando, ahora sí. Allá, cuando compras un helado y pides, por ejemplo, tres sabores, entonces si le dices primero chocolate, pone el chocolate abajo, luego encima el de fresa y luego el de lúcuma. Pero también podría variar el orden, ¿no? Primero estar abajo lúcuma. Pero al final no se va a entreverar en tu estómago. Pero ese es el análisis antes de que entra en el estómago. Lo que pasa es que hay gente que es muy, muy exquisita, ¿no? Y sabe que no es lo mismo empezar a consumir varios sabores y quiere consumir su sabor favorito primero, ¿cierto? Yo por eso creo que sí interesa el orden, ¿no? No es lo mismo tomar, pues, no es lo mismo el orden. Si a ti te toca, te gusta más el chocolate que la lúcuma, ahí se lo pones arriba y la lúcuma. Entonces, ahí sí vale la pena considerar el orden. Creo que vale la pena pensar un poquito antes de tomar decisiones. Ya, otro problema. A ver, jóvenes, ya, resuelvan. Preguntita para que practiquen. Ya, los espero. Ya, jóvenes, ¿cuántos segmentos diferentes se pueden formar con 8 puntos? En no colineales quiere decir que están colocados al azar, que no hay tres en línea recta, ¿ya? Digamos, acá hay un punto, acá hay otro, acá hay otro. Que no sean colineales quiere decir que no hay tres en línea recta. Puede haber dos, pero no tres, ¿no? Evitar la alineación, ¿no? Ya, asuman eso, ¿no? Que están bien dispersos los puntitos. ¿Y por qué este ejemplo está justamente como combinación? Porque si le ponen letritas, ponen el punto A y este es el punto B, ¿acaso es cambia el segmento cuando dicen segmento AB y cuando lo leen al revés, segmento BA?
es el mismo segmento, ¿no es cierto? Me interesa en qué orden dan sus extremos. Entonces, en este caso, pues, obvio que el orden es importante que no se considere, ¿no? No se considera el orden, no interesa. Ya empezamos. Ahí tiene un dibujo de los puntazos, son 8 puntos y hay que formar segmentos. Basta con 2 puntos unidos y ya se forma un segmento. Y uno de los puntos es el punto A y el otro es el punto B. No interesa en qué orden los mencionen al conectarlo, ¿no? La cosa es que el segmento ya está. Igual en el triángulo, no interesa en qué orden ponen, deletrean los vértices, A, B, C o B, C, A. La cosa es que es el mismo triángulo, sea cual sea el orden, ¿no? Primera operación para número de segmentos, se combinan los 8 de 2 en 2. Operando, sale 28, muy bien. Se parece a lo que han puesto algunos. Parte B, ¿cuántos triángulos? Entonces, de los 8 yo tomo 3, combinaciones de 8, tomo de 3 en 3. El texto me asegura de que ya no hay colineales, porque ¿qué pasa si hubiera 3 en línea recta? Ahí ya no se forma un triángulo, ¿no? Pero esta parte del texto lo evita, ¿no? Operando factorial de 8 arriba, factorial de 5, que es la diferencia, por factorial de 3. Operando sale 56. Respuesta para A y para B, ¿no? 50, 28, 28 en la primera, 56 en la segunda. Felicitaciones, casi todos lo hicieron correctamente. Muy bien. Muy bien, muy bien, Saraí, muy bien, Yamil, Anthony y Ulisa. Las combinaciones se usan para cuando no interesa el orden. Por ejemplo, cuando de un grupo de estudiantes se quieren formar, por ejemplo, representaciones tipo comité. Un comité es un grupo donde no hay jerarquía, no hay presidente, ni secretario, ni tesorero. Simplemente se escoge tres, ¿no? Y los tres tienen el mismo rango importante. Avancemos al siguiente caso, llamado así, combinaciones con repetición. Primero la definición y luego ejemplitos para entender, ¿verdad? A ver, dice, se consideran n elementos diferentes. ¿Ya? Sí, así hemos practicado. Y se forman grupos de k elementos. En cada grupo no interesa el orden en que vayan los elementos, ¿ya? Claro, estamos en combinaciones. No interesa el orden en que se coloquen, ¿no? Ahora hay una condición especial. En el grupo se puede repetir un mismo elemento, ¿ya? Ese elemento puede aparecer varias veces en el grupo de K, ¿no? Los grupos, cuando digo grupo, se refiere a que son K elementos en cada grupo, ¿no? ¿Entendido? Más o menos, ¿sí? Ahora un ejemplo. Primero la fórmula, ¿ya? Fórmula. Una fórmula un poco especial, no es solamente C, sino CR. Abreviatura de combinaciones con repetición, ¿no? CR es el símbolo. Una N arriba y una K abajo. Significa que tienen N elementos diferentes, pero forman grupos con K elementos en cada grupo. Como para CR no hay fórmula, no hay especificación, entonces lo convertimos en combinación normal, que es esta. La letra C sí es combinaciones como las que hemos explicado en la diapositiva anterior. Pero miren, acá se pone la suma de estos superíndices, ¿no? El
la suma de los índices, uno arriba, uno abajo, la suma menos 1. Eso va a ser el nuevo subíndice. N más K menos 1. Y en cambio el subíndice no cambia, sigue siendo K. Esa es la fórmula. Va a sorprenderles esta condición especial, ¿no? ¿Qué tiene que ver K con N? ¿Se acuerdan que en combinaciones, en permutaciones, K siempre era menor o igual que N? ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? K tenía que ser menor o igual que N en los ejemplos anteriores, ¿no? Ahora miren esta condición. K puede ser menor que N. Acá. K puede ser igual a N. Y agárrense, sorprendense. K puede ser mayor que N. Pueden creerlo. Un poco desconcertante esa condición final, ¿no? K puede ser mayor que N. O sea que en el grupo de K pueden haber más elementos que N, ¿no? ¿Bien? Si es que eso lo han entendido, felicitaciones. A ver, resuelvan. Profesor, diga, ¿y en qué caso se daría eso? Que K sea mayor que N. Siempre, sí es posible. Solo que estamos presentando así en, ¿cómo se llama esto? Esto está crudo, pues no está procesado, ¿no? Está como quien dice, sin interpretación. Tú quieres saber cuándo es que K es mayor que N. Ahorita se te va a ocurrir. Previo un ejemplo y de ahí otro hasta que mejore, ¿no? A ver, resuelvan eso. Espero que me den la respuesta correcta. Bien, no sé qué cosa están haciendo, pero me anotan respuestas, números. Y yo no sé cómo han obtenido esos números. De repente han aplicado fórmula nomás. O lo han hecho contando, deletreando, así como acá está iniciándose una especie de lista de posibilidades, ¿no? ¿Lo han hecho completando toda la lista o con fórmula? Lo ideal es hacerlo de las dos maneras, ¿no? A ver, escriban los que han puesto una respuesta ahí. Si lo han hecho con fórmula. Ah, fórmula nomás, no. Tienen que hacerlo contando. Y ya al último ya aplican la fórmula. Para ver si lo que contaron es correcto. Ya, a ver, olvídense de lo que pusieron y vean primero la manera de contarlos.
así como está acá empezando, ¿sí? Yo tengo cuatro objetos, A, B, C, D. Digamos, cuatro clases de objetos. Cuatro. A es una clase, B es otra, ¿sí? Y hay que formar grupos de tres, pero los tres elementos que van a ir en cada grupo pueden ser elementos repetidos de la clase A, B, C o D. Ah, Saraí acaba de anotar su respuesta, pero ¿cómo lo hizo? ¿Contando o con fórmula? ¿Deletreando o con fórmula? A ver, Saraí, que siempre nos comunica de lo que razona, lo que piensa, ¿ver? Diga. Ah, de las dos maneras. Muy bien, muy bien. No sé quién me preguntó en qué caso K puede ser mayor que N. ¿Fue usted, señorita Saraí? No fue, ¿no? ¿Quién habrá sido? Alguien me preguntó, ¿en qué caso K es mayor que N? Yo no sé si puede ser en este caso. Y creo que fue una señorita. Ah, Yulisa preguntó. Bueno, vamos a explicarlo así, ¿eh? Miren. Hace algún tiempo, de repente, era fácil ir a comprar a todas partes, ¿no? Acuérdense de esas épocas. ¿Alguna vez los mandaron a comprar a la panadería? O de repente algunos, como ustedes son jovencitos, pueden ir a la panadería, ¿no? Ya, pregunta. ¿Cuántos tipos de pan hay en cualquier panadería? Empezando por pan francés, ¿no? Digamos que A es francés. F de francés. ¿Quién sabe? B que sea... Pan de yema, ya muy bien, y de yema. Otra clase, C de ciabatta, ciabatta. No sé cómo se escribe ciabatta, chia, ¿no? Ya, otra clase, me falta... Tengo francés, de yema, ciabatta. Otra más. ¿Quién sabe? Hace de todo. Y a pan cacho, cachito. Tiene forma de cachito. Ya, pan cacho. Cachito. Ya, che. Entonces, fíjense, imaginen que alguien ha llegado a una panadería y les atiende, pues, la persona encargada de poner los panes en una bolsa, ¿no? Y como ustedes saben, pues, y puede haber muchas más clases de panes, ¿sabes? Pero en ese momento hay cuatro. Francés, yema, ciabatta y cachito. Y ustedes no quieren comer mucho pan ese día, o bueno, solamente quieren prepararse un sanguchito y piden tres panes. ¿Qué puede hacer la persona que despacha? Y ustedes no le dan más especificaciones, simplemente, escógeme tú los tres, le dice, dame tres, un sol de pan, compra. Tres panes por un sol creo que hay. Ya. Entonces la despachadora te da dos franceses, miren, dos franceses y uno de yema. Pero también puede darte los tres franceses, o los tres de yema, o los tres de ciabatta, o un cachito, qué sé yo. O sea, puede mezclar de muchas formas, ¿no? Ese es el ejemplo en el cual se establece este caso, llamado combinaciones con repetición. O sea que estas son las clases de objetos. Ya, son los
los modelos en que salen los panes, ¿no? Y tú solamente has pedido tres panes, o sea, en este caso n, ¿ya? Sería, a ver, ¿quién es? Se forman grupos de k. K sería 3, porque forman grupos de 3, ¿no? K es 3 y n es 4. Bueno, en este caso se está cumpliendo que k es menor que n, ¿no? Porque tú estás pidiendo 3 nada más, pero quién sabe, a ver, ese día tienes mucha hambre. ¿Tú puedes pedir más panes o no? Lo normal es para toda la familia que compres una docena de panes. Entonces, en este caso, k era 3, ¿no? K es 3. Pero yo puedo pedir un K, digamos, puede pedir 12 panes. ¿Se pueden pedir 12 panes o no? Y él dice, pero si solamente hay 4 clases de pan, ¿cómo te van a dar 12 panes? ¿Es posible o no es posible? Claro que sí, pues porque para que completes los 12 panes te van a dar, repetidos, pues de francés te van a dar media docena, y de pan de yema te dan otra media docena, y ya están los 12 panes. Entonces, ese es un caso donde K es superior a N, ¿entendido? Espero que haya quedado clara la cuestión, la que me preguntó Yulisa, creo que fue, ¿no? A ver, Yulisa, díganos, ¿quedó claro? No le escucho. Sí, profesor, gracias. Muy bien. Y ahora este problema pues queda como tarea. Ustedes lo van a resolver con fórmula y sin fórmula. Y en la siguiente clase lo terminamos de explorar. Y ojo que ya estaríamos acabando combinaciones y ya solo quedan hacer los problemas. Problemas variados de aquí y de allá, de todos los tipos. Bien, creo que es la hora ya de hacer el protocolo para el cambio de curso. Les agradezco la atención prestada y yo voy cerrando la grabación de hoy. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos.